Bueno, bienvenidos al episodio número 104 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá tenemos a Andrés. Dime, Andrés, ¿qué está pasando? Fefo, te hubiera caído encima por ese sonido ahí al principio que salió dos veces la música, una encima de la otra. Bueno, pues eso es culpa ya de StreamYard, no mía. Un saludito a Fefo. Ya te pego con los saludos a Fefo. ¿Te extrañas a Fefo, definitivamente? En verdad que sí. Lo extrañamos, sí. Dímelo yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay, Corillo? ¿Todo bien? Estamos aquí en la brega. Pues mira, vamos rápidamente al tema de hoy. Un saludito al tema de hoy. Es jodiendo, no voy a estar con eso todo el episodio. Mira, volvemos otra vez. Los chanchullos de Titi Wanda, parte 3. Si no sabes cuál es la parte 1 y la parte 2, mira, el primer episodio de este podcast se llamó así, Los Chanchullos de Titi Wanda, y hubo uno más adelante que se llamó Los Chanchullos de Titi Wanda, El Perro Intenso Strikes Back. Así que chequénselo porque hablamos básicamente de esto mismo que vamos a hablar hoy. ¿Está el series finale? Bueno, por ahora. ¿Esta trilogía sí? Esto okay. Está como Marvel. Así que, ¿volverá Titi Wanda en algún episodio más? Yo no lo sé. Puede que sí. Mira, en aquellas ocasiones pues hablamos de los chanchullos de ella siendo gobernadora, sobre las pruebas del COVID en un momento dado, que si, como lo mencionaron los muchachos en la reacción que hicieron el jueves pasado en el canal Callito, ¿verdad? Que cada vez que había un revolú, pues ella tiraba una orden ejecutiva nueva sobre el COVID y se amparaba en eso para hablar sobre qué, para tapar cualquier escándalo que podía, o sea, ya ella buscaba la manera de controlar la narrativa sobre los asuntos del país. Y hace unos meses atrás supimos que la estaban investigando por un esquema de soborno que relacionaba a su campaña como de la primaria a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. El jueves, en la madrugada, la arrestó el FBI en su casa. Creo que eran 6 cargos en su contra, relacionados a esto precisamente. Las personas involucradas, aparte de la exgobernadora, eran el banquero. No me atrevo a corregirte porque no estoy seguro de esto, pero creo que eran 7, pero no estoy 100% seguro. Son siete, correcto. El banquero es, déjame, lo tengo aquí, Julio Herrera, que es venezolano, presidente del Ban Crédito Internacional, Bank and Trust Corporation, y el ex agente federal del FBI, Mark Rossini, ambos que se encuentran fuera del país. El banquero bancario está en Inglaterra. Londres. En Londres. Mark está en Madrid. En Madrid, España. Ahora mismo el FBI está, y el Departamento de Justicia Federal, están tramitando la extradición para llevarlos hasta acá para... Bueno, por algo. Están acusados formalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Ya Wanda Vázquez fue arrestada, presentó fianza, una fianza de $50,000, que ya está liberada, pero obviamente falta el juicio, que es lo que procede ahora. ¿Qué pasa? Vamos a rápidamente describirlo, porque ya yo creo que desde el jueves para acá todo el mundo se ha enterado de lo que pasó. Básicamente, para no darle largas al asunto, ella fue arrestada porque se la acusa de aceptar un soborno a favor de su campaña como precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, para que destituyera o forzara la renuncia de el jefe de la oficina del comisionado de instituciones financieras, de nombre, que no lo apunté por aquí, George Richard, para entonces poner en su lugar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien es un ex empleado del venezolano Julio Herrera, un ex empleado. Esto porque aparentemente George Richard estaba investigando irregularidades del banco venezolano. Hago hincapié con lo de venezolano, no por verdad, de casualidad, que aquí siempre están hablando de que lo de la gente de izquierda está financiada por Venezuela, y resulta que la ultraderecha puertorriqueña, porque... Literalmente, cuando... la semana pasada estaban acusando de eso a Bad Bunny. Ajá. Exacto, casualmente. Y entonces resulta que Wanda Vázquez fue financiada por un banquero venezolano,
que es republicana, estadista, católica, o sea, conservadora, católica, romana, todo lo que implica a la derecha, pues estaba haciendo, ¿verdad?, financiar a esta señora. Lo que jode de todo este caso son tres cosas. Por lo menos para mí, ustedes podrán decir eso. Podrían ser más, exacto. Wanda Vázquez. Voy a ir pensando cómo estoy en desacuerdo contigo desde ahora, para generar debate después. Wanda Vázquez tiene una larga trayectoria en lo jurídico en Puerto Rico. Ella fue fiscal, jefe de fiscales. Ella fue procuradora de las mujeres. Ella fue secretaria de justicia bajo la administración de Ricardo Rosselló. Y eso la llevó, ese puesto la llevó a ser gobernadora constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y decir ahora, cantarse no culpable, que es inocente, que esto se está cometiendo una injusticia contra ella, cuando obviamente, digo, no se ha probado, ¿verdad? Pero hay bastantes pruebas que señalan a esta señora como parte de este esquema de aceptar un soborno, ¿verdad?, de destituir una persona y poner una a favor de las personas que te están sobornando. Pero no solamente eso, es que estando en funciones como gobernador hace esto para una campaña, ¿verdad?, a la gobernación, precisamente para ser electa, porque ella no fue electa. Es que siempre se rumoró que siendo fiscal ella hizo este tipo de cosas, siendo procuradora de las mujeres ella hizo este tipo de cosas, y siendo secretaria de justicia también hizo este tipo de cosas. Y llega a la gobernación, me equivoco, son cuatro, porque los cuatro puestos que ocupó ha tenido en los últimos 30 años ese mismo comportamiento. Entonces uno dice, ah, pero es que ella no fue electa. Ella no fue electa, pero ella es una gobernadora tan legítima como Pedro Pierluisi con un 30% de los votos, o como un Luis Muñoz Marín con el 60% de los votos. Pero igual yo no he sido electo, y si yo cometo un crimen me van a arrestar. Claro, pero la diferencia entre Andrés y Wanda es que Wanda fue gobernadora de Puerto Rico. Ella juramentó, independientemente, ella juramentó. Ella juramentó salvaguardar las leyes, la constitución de Puerto Rico y la constitución de los Estados Unidos. O sea, juró sobre una Biblia de la cual ella cree, porque es católica, vuelvo e insisto, o por lo menos cristiana, no me acuerdo ahora si era católica, pero por lo menos cristiana es. Que estamos hablando de que es una persona que, aunque no fue electa, llegó ahí bajo todos los procedimientos legales y dos y por mira, Wanda Vázquez es católica y devota de la Virgen María, dice a primera hora. Bueno, pues vamos a creerle a los Fred Rangel. la cosa es que esta señora, no importa cómo llegó bajo métodos legales, o sea, ella llegó ahí, es legítima. Fue legítima. Y la están acusando por algo que hizo siendo gobernadora. No cuando fue, no algo de lo que hizo después, ni lo que hizo antes, que también hubiese sido jodido, porque ella siempre fue funcionaria pública. Es que lo hizo siendo, o sea, el máximo ¿verdad?, poder en Puerto Rico, dentro de las limitaciones de nuestra supuesta autonomía, máximo cargo, el cual ella juramentó. Es literalmente esa desconfianza. O sea, no fue que se robó chat, digo, que es igual de malo. Sí. Pero es que llegamos a este punto donde estamos hablando que usar ese cargo, o sea, el cargo máximo que tenemos en Puerto Rico, como yo dije con el Callito, que es el de gobernador, que es decir, el presidente, por ponerlo de alguna manera. Ajá. Y usar ese cargo máximo para beneficiar a una corporación por encima del pueblo, porque si esta corporación, este banco, este banquero, lo están investigando, que es por la razón que quieren remover al comisionado, si eso está pasando, ¿qué pasa? ¿Cómo eso me garantiza a mí que no van a comprarla para cualquier otra posición? O sea, que si ella se vendió para eso, ¿quién me dice a mí que esa es la que le descubrieron que no se vendió o se pudo haber vendido para cualquier otra posición en el gobierno, para poner y quitar? O sea, eso es de miedo, porque estamos hablando de que es el sistema que tenemos en puesto ahí,
para, o sea, salvaguardar nuestra democracia, de que tiene que pasar un proceso y llegar hasta el gobernador y el gobernador firmarlo, y que esto, o sea, está puesto en las manos de lo que pensamos que es las personas más capaces, y que nos salgan con esto, pues, hermano, estamos hablando de que nos convertimos en qué. O sea, yo siempre vengo diciendo que somos un país tercermundista, pero, mano, estamos ya bien metidos. Somos el país que tú quieras del tercer mundo. Sí, porque no es ni que pues, yo no sé si nos escuchan de otros países o lo que sea, pero por si acaso, para aclarar esto, no es nada de que nos disguste una comparación con otro país o algo así. No, pero no. Siempre aquí nos han vendido como es como una advertencia o este miedo de que si no estuviéramos, de que si no fuéramos parte de Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, lo que fuera, que estaríamos como, siempre aquí dicen Cuba o Venezuela, pero también se puede usar cualquier otro ejemplo de un país donde a lo mejor haya, qué sé yo, problemas con los carteles o qué sé yo, no voy a entrar en cosas específicas porque no sé, pero como que siempre nos han venido con ese cuento. Y entonces nosotros lo que estamos viendo es que nosotros estamos en esa situación ya por el mismo partido que es el que te está metiendo el miedo de que supuestamente y que vamos a terminar de... Exactamente. No es la cuestión de que si somos o no somos un país tercermundista, lo somos hace tiempo. Es el hecho de que el gobierno vive con esta, metiéndole esta ilusión al pueblo de que somos primer mundo, de que somos Estados Unidos, porque nacemos... La vitrina de la democracia, se decía en tiempos de Muñoz Marín. Ajá, entonces es como que, mira, mínimo, vamos a decir las cosas como son. Somos una colonia tercermundista de Estados Unidos. Dímelo como es. Y pues estamos bien, ¿sabes? Pues ya, pero no le sigan metiendo a la gente en la cabeza que porque tenemos un McDonald's en cada esquina y un Walmart en casi todos los pueblos, somos Estados Unidos. Porque no lo somos. Mira, y esto no es por menospreciar a Puerto Rico ni la capacidad de los puertorriqueños ni cosa que se parezca, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El gobierno de Puerto Rico está tan corrompido en tantas áreas que de verdad no sirve y nuestra sociedad lamentablemente es una sociedad tercermundista. Ahí Andrés nos está presentando en pantalla, no sé por qué. No sé, quiero ver qué pasa si nos vemos dentro del... Es como un infinito ahí. Seguimos viéndonos dentro de la cámara mil veces. Por lo menos en tu recuadro sigue replicándose. Exacto. Bueno, lo que nos estás escuchando... Gracias a Dios que soy yo el que fuma, es lo único que yo digo. Ay, es que hubo un problema y nos tiramos a YouTube mientras a chequearlo y entonces dije, oye, ¿qué pasa si lo pongo ahí? Bueno, nada, continuamos. Que me di cuenta que estaba mirándolo en el celular y entonces me veía en la pantalla que estaba mirando para abajo. Porque estaba mirando. Uno trata de agarrarse como que mirando. Ahí me pasa, como que miro y... Exacto. Ay, Dios mío. Volvamos al tema. Bueno, el tema, ¿verdad? De lo de Titi Wanda, que obviamente le decimos Titi Wanda por puro sarcasmo, porque de verdad que, como sí, dijo Andrés... Exacto, como dijo Andrés en el video allá, el jueves. Fue pésima gobernadora, 17 meses como gobernadora y no fue para nada bueno. Ahí, yo no sé cómo hay gente que tuvo la percepción, ay, es que ella en la pandemia nos cuidó cojones. Exacto. Porque el primer episodio de este podcast se llama Los Chanchullos de Titi Wanda y de lo que estábamos hablando era de las compras, de las pruebas del COVID. Uh-huh. O sea que de algo se tuvo que haber beneficiado a esa señora en esa compra. Dímelo, Berky, ¿qué está pasando? Lo que hay. Saludos, Belkis. Que estamos hablando de que sí, que las alertas, que nos encerró, que sí, bla, bla, bla. No, esta señora era igual o peor de lo que hemos tenido hasta ese momento. Que dio la impresión de, porque en Estados Unidos no había tanta restricción como en Puerto Rico, allá lo hizo bien porque nos encerró, nos cuidó. Ok, ¿eso qué tiene que ver? O sea, como político... forzado como fue, dímelo, Jeffrey, ¿qué está pasando? Mira. Sí, mala mía, lo único que estábamos encerrados éramos nosotros porque los gringos estaban por ahí para arriba y para abajo sin mascarilla y no les hacían un carajo. Ajá, entonces era una cosa. Mira,
si de improvisación se trató, Wanda Vázquez improvisó, pero de una manera exorbitante. Uh-huh. Eso es uno. Dos, esta señora siempre cuando hacía las conferencias de prensa, siempre con ese tonito de voz, haciéndoselo, como dice Belkis, la víctima. Ay, que aquello, que lo otro, porque bla, bla, bla. Pero ella fue la que apagó la cámara cuando en Telemundo la estaban entrevistando y no le gustó cómo se iba dirigiendo. Ah, ¿verdad? Ella apagó la cámara y se fue. Ella, en vez de una conferencia de prensa, mandó un video en vivo, grabado. No quiso confrontar la prensa. Él, en un montón de ocasiones le salió con repugnancia a la prensa y a la gente con las cosas que decía. O sea, que esta señora, obviamente, no era político de carrera, eso queda más que claro, pero aún así no tenía tacto, porque ella no le gustaba que la confrontaran, porque ella estaba tan envuelta con esto del poder desde siempre, ella fue jefa de fiscales. ¿Me sigue? O sea, que ya, y no estoy diciendo que los fiscales sean así, estoy diciendo que siempre tuvo posiciones de poder, y quizás se embriagó tanto de poder al punto de llegar a la gobernación y decir, no, yo no quiero permanecer aquí, yo voy a cumplir porque es el mandato constitucional, pero después la vimos corriendo a la gobernación. O sea, que le gustó. Yo lo que veo de esto es más como mi percepción. Claro. Más que estar embriagada de poder, la veo como una marioneta, donde ella lo que hizo fue coger un montón de dinero y después tenía que hacer lo que le dijeron a estas personas. Inclusive, uh-huh, a lo mejor hasta correr para la gobernación. No que justifique ni nada, claro, pero que por dinero ella estaba haciendo todo eso, como que vendió el alma al diablo. Es lo que, claro, lo que quiero decir. Pero me parece que lo hizo, que lo lleva haciendo desde hace tiempo. Claro, exacto. Cuando ella llegó a la gobernación, ya mucha gente se comentaba en las redes y entre los diferentes círculos de lucha, por decirlo de alguna manera, que esta señora ya venía desde antes con este tipo de comportamiento súper corrupto desde fiscalía. Como procuradora de las mujeres, ella no hizo un carajo por la mujer. Creo que hay un número. ¿No procuró mujeres? Al contrario. Mire, Juanita, ¿está ahí en su casa? No, marcaba. Ni la procuraba. Fue un desastre como procuradora de las mujeres. Yo sé que eso te estás tratando de decir para esta gente, pero retomando. Ella como procuradora de las mujeres no apoyó nada. Hizo un desastre, por decirlo de alguna manera. Y como secretaria de justicia, vamos a acordarnos, por ejemplo, que cuando salió el revolú del chat de Ricky, ella dijo, no, me tienen que entregar los celulares. Nadie se lo entregó y no hizo nada. O sea, no investigó nada con relación al chat donde supuestamente había comisión de delito, había admisión de delito en ese chat, que por eso es que se estaba investigando, no por la poca vergüenza que dijo Ricky. Mucha gente todavía tiene el imaginario que, diablos, tanta protesta porque dijo par de palabras malas. No, es que en lo poquito había admisión de delito en ese chat, lo poquito que vimos públicamente, habían dos o tres cosas que eran sospechosas, que apuntaban a delito. Y no había como alguien en ese chat que no se suponía que estuviera en ese chat también, como que por alguien que estaba en una posición de gobierno que como que no se suponía que estuviera en un... Me acuerdo que eso era una de las cosas que se decían. Sí, se decía eso, que había alguien ahí que era conflictivo a su posición, la información que se compartía en ese chat. Ajá, exacto. Relacionista público, algo así, no me acuerdo del detalle. Pero la cuestión es que Elías Sánchez dijo, no, yo no tengo que entregar mi celular, y nunca lo entregó y ya no investigó nada. Y así le tocó ser gobernadora y no investigó un carajo tampoco. Es más, esa no fue una de las veces que ella puso una orden de una cuarentena. Cuando el celular estaba a punto de convertirse en un show, de repente todo el mundo va a la casa y la gente, no, Titi Wanda, encojonado, y se olvidaron del celular. Y eso que dice Belki es muy cierto, que ella siempre en su high horse, y cuando empezaron a cuestionar a ella, entonces siempre era un problema. Ah, me acuerdo de eso también. Mira, sí. Aquí Belki está diciendo, hubo un chat previo con Raúl Maldonado padre que le dijo para investigar algo y ella le dijo que lo dejara así, que ya no iba a investigar nada. Exacto. Me acuerdo de eso, sí. El chat lo sacó Sandra Rodríguez Coto, es verdad, sí. Parece que la estaban amenazando, que la Comay puso ahí que su dirección en televisión o algo así, a Sandra Rodríguez Coto. Sí. Una cosa así bien fea. La Comay de la que está es una cabrona. Bueno, Cobo Santa Rosa es un cabrón, realmente. personaje, ¿qué culpa tiene?
Pues a donde voy es que Titi Wanda es una chanchullera de tres pares, cojones. O sea, los chanchulleros de Titi Wanda tienen, imagínate, tres capítulos en este podcast. Ningún otro político en Puerto Rico tiene tres podcasts en este capítulo. Eso que ya no es política de carrera y tiene el récord aquí de episodios. Ajá, exacto. Porque es la menos que sabe tapar los chanchullos. Exactamente. Pues, viste en el clavo este, Andrés. ¿Qué pasa? Y ustedes lo dijeron en el, ¿verdad? Se los voy a aclarar, en el, la reacción que ustedes hicieron, que ustedes no conocían a otro gobernador que había sido acusado y arrestado. Aníbal Acevedo Vilá fue acusado y como era gobernador en funciones, le dieron el break de decirle, gobernador, usted tiene, le vamos a dar la deferencia de que usted se entregue aquí en fiscalía. Si no lo hace a tal hora, vamos a ir por usted a Fortaleza. Él no. se entregó. Pero sí. By the way, quiero hacer un comentario aquí. Se han fijado que muchas noticias siguen diciendo en el titular la segunda gobernadora en ser arrestada. Como quieren seguirle recordando a la gente, también hubo uno popular, como si eso lo hiciera. Como si eso lo hiciera menos malo. Y de hecho, Acevedo Vilá no fue arrestado porque se entregó. Hay una diferencia entre ser arrestado e ir a entregarse. Obviamente, a Wanda no le dieron la opción que le dieron a Acevedo Vilá. Yo me acuerdo de la conferencia de prensa de Acevedo Vilá, que se hizo temprano en la mañana. Yo estaba vistiéndome a la escuela. Y me acuerdo que el director del FBI, creo que fue el que le dijo, le vamos a dar la oportunidad a que antes de tal hora usted se entregue porque es el gobernador de Puerto Rico. Eso obviamente no se lo dieron. O sea, Wanda Vázquez le madrugaron literalmente y vente que te vamos a arrestar. Sí, ya fue de manera tradicional. Claro. Es que nadie soporta a Wanda Vázquez. Ni al FBI, no le van a dar un carajo de... ¿Qué carajo? Cuando vas que se mira en el espejo no se soporta ella misma. ¿Qué quiero ir con esto? La confianza que alguna vez el pueblo de Puerto Rico tuvo en el gobierno, con esto, desapareció por completo. Ahora mismo, digo, y nos olvidamos un poquito del caso de Wanda Vázquez, porque el fin de semana lo único que salió fue de la farsa de la boda de Jennifer González. Y en Jennifer González la gente sí confía, yo creo. Yo creo que es igual o peor que Wanda, pero bueno, eso no, no, yo sé, pero yo creo que la percepción es... Sí, no, la percepción no, de Jennifer es... Bendito esa latita de Coca-Cola. ¿Qué pasa? Ya los puertorriqueños venían con una desconfianza totalmente en el gobierno, aunque siguen votando por los mismos, que... Andrés, ponte serio. Sal de ese cuerpo, Dios. Si no estás entendiendo lo saludito, que... Saludito, Andrés. Mira, a los que nos están escuchando, Andrés levantó una lata de Coca-Cola y está haciendo referencia a algo que dijo el cura cuando casó a Jennifer González. Así que eso lo hablaremos en el after show. En el after show, sí. Si quieren enterarse, mira, un pesito mensual en Patreon y saben de la poca vergüenza que va a hablar Andrés en el Patreon. Uh-huh. Pues lo mismo que podía andar en la iglesia en la boda de Jennifer González en la canasta, pues lo pueden dar en el Patreon. El que da un peso en esa boda lo botaban de allí, yo creo. Pues, lo dejamos para el Patreon, volvemos con Wanda. No me cuquen. Pues la cosa es que lamentablemente ya la confianza estaba hecha una mierda. Ahora esto lo acabo de enterrar porque estamos hablando que una gobernadora, o sea, ahora es ex gobernadora pero en funciones, una gobernadora en funciones aceptó un soborno, ¿verdad? A favor de ella para la campaña, su campaña a la gobernación, que ni siquiera la gobernación per se, era una precandidata a la gobernación, para remover del cargo a una persona que estaba investigando, a esta persona que está sobornando, o sea, la persona que está sobornando a Wanda, lo estaba investigando este otro señor, este señor le dice, mira Wanda, yo necesito que este fulano me lo saques de esa oficina y me pongas este otro que es empleado mío y va a hacer lo que yo quiera. Ah, pues no hay problema, ¿cuánto es? Tanto, dámelo para acá. Ahí está el detalle. Más que otra cosa, sí, a él es la... Una persona que juramentó obedecer las leyes y la constitución de Puerto Rico, y por consiguiente la constitución de los Estados Unidos, con nuestra condición territorial. O sea, que es una persona que está ahí puesta bajo el favor y la gracia del pueblo de Puerto Rico
porque aunque mucha gente que es más, que esa gobernada fue impuesta, que aquello y el otro, la Constitución de Puerto Rico se redactó y fue aprobada por el pueblo de Puerto Rico. Así que esa señora llegó ahí de manera legítima bajo el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. Pues nadie se ha quejado de la Constitución hasta ahora, nadie ha querido enmendarla, ¿verdad? Pues esa es la que hay. Pues esa persona que tiene la confianza del país violó esa confianza, y si ella lo hizo, ¿cuántos otros gobernadores también lo hicieron? ¿Cuántos otros senadores no lo han hecho? Que sabemos que lo han hecho. ¿Cuántos otros alcaldes? Y la tragedia de alcaldes que han sido arrestados por eso. O sea, estamos hablando de que entonces ningún puertorriqueño confía en el aparato gubernamental del gobierno. Y es un disparate ahora que me pongo a pensar. El aparato gubernamental del gobierno. El aparato gubernamental, punto. Y la clase política menos. Me dio risa cuando dijiste el aparato del gobierno. Lo hace peor, Dios mío. Para colmo, exacto, como dice Berky, fue secretaria de Justicia. O sea, y el actual gobernador de Puerto Rico fue secretaria de Justicia bajo Pedro Rosselló, que tampoco investigó los 40 ladrones que fueron presos bajo esa administración. O sea, ¿qué confianza tenemos? Es nula. Para mí la administración entera de ella se... Para mí, la gente la recuerda por lo del COVID. Yo lo recuerdo por obstrucción de justicia tras obstrucción de justicia en todas, exacto, las investigaciones que se estaban haciendo. Eso fue todo lo que ella se ha dedicado a hacer, lo que se dedicó a hacer. So, esto para mí no es ninguna sorpresa. Digo, sí me sorprendió un poco que el dinero viniera de un venezolano. Pero aparte de eso, como que... Wow. ¿Seguro somos terroristas? ¿A mí? Yo feliz. Yo podría comentar otra cosa, pero bueno. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Mira, siguiendo la línea de Andrés, este podcast literalmente se construyó bajo los ensayos de Wanda, y lo más que hablamos en esos primeros episodios fue de Wanda y de todos los chanchullos que hacía a través con la excusa del COVID. Era como que nos encerraron, pero mira, está pasando esto y así, así. Y si ver a chat, esto así, así, asado. Y Wanda otra vez, vamos a hablar de Wanda. Y era escándalo tras escándalo. Y lo que nos jodía, obviamente, cuando hablamos, estamos encerrados y no podemos hacer mucho. Vamos a los comentarios. Dice aquí Belkis, el 75% de los servidores públicos, incluyendo el gobernador, son abogados, pero las leyes solo funcionan a favor de ellos y sus panas. Eso sí, es un grave problema, yo siempre lo he dicho. Y de hecho, eso una vez me regañó porque básicamente generalicé con el término abogado, pero yo estoy hablando de los abogados políticos, que, o sea, básicamente los abogados tienen una y aquí voy otra vez, cae en desgracia con los abogados. Estudian para ser mentirosos, de alguna forma u otra. Y son la clase política puertorriqueña, la mayoría de ellos son abogados. Excepto los mejores dos gobernadores que hemos tenido, que fueron doctores los dos. Pedro Rosselló y Pedro Rosselló. Pelota de cabrón. Exacto. Entonces, Pablo nos dice aquí, todos sin ningún gobernador realmente manda, subject to the plenary powers of the U.S. Congress, la corrupción como modus operandi no tiene más nada que hacer. Sí, llegan ahí a ser corruptos. Es como que, pues, esa es la que hay. Uh-huh. Mira, ver que lo dice más bonito. Estudian para manipular las leyes. Exacto, yo creo que eso es como que los abogados que son abogados y políticos, por lo general es como que esa es su especialidad en los estudios, por lo que veo. Sí, uh-huh. Yéndonos, ¿verdad? Estrictamente con los gobernadores abogados han sido Hernández Colón, Romero Barceló, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y, bueno, Wanda Vázquez y el actual Pedro Pierluisi. Así que han sido la mayoría. Ahí omití a Sila, que no era abogada, Rosselló, los dos Rosselló. ¿Qué era Sila? Sila estudió administración pública. Sila era linda, mira qué linda. Aparte de eso. Sánchez Vilella era ingeniero, igual que Luis Ferré. Y Muñoz Marín Borrachón, periodista, digo. Él no era como poeta. Poeta, periodista, bohemio. Sí. Bohemio, más que nada bohemio y borrachón, pero bueno. ¿A dónde vamos?
la clase política puertorriqueña, por lo menos la gobernante, los que están en las posiciones de poder, son súper corruptos. Ya el pueblo no confía en la clase puertorriqueña, pero siguen votando. Esa es la parte que yo aunque son no... menos los que votan, lamentablemente nuestra democracia no es cuestión de que si menos votan o no, es el que más votos gane, y si una mayoría simple la obtiene, Belkis deja el bullying. Yo no diría Pitu, yo diría Ronald McDonald, pero bueno. También la idea de los dos. La cosa es que volvemos e insisto, y lo llevo insistiendo desde hace tiempo, la forma en que elegimos a nuestros gobernadores, a nuestros senadores, a nuestros representantes, con esa mayoría simple, vamos a seguir acabando con los Pedro Pierluisi de la vida y con la Wanda Vázquez de la vida. Sí, pero también algo también es que, tú sabes, por mucho tiempo aquí no había mucha alternativa. O sea, el PIB nunca fue un contrincante muy, ¿cómo se dice? Que de verdad tuviera ninguna posibilidad de ganar hace 15, 20, 30 años, tú sabes. Como que las posibilidades siempre eran entre corrupto. Exacto. Popular o PNP. Eso era lo que había de opciones. Que también me parece un poco estúpido por ese lado, que siempre quieren decir, ah, esto es culpa de los puertorriqueños porque eligieron a estas personas. Era lo que había en el menú. No había más nada para escoger. ¿Era este o este? Pues que uno sí, va a hacer ahora. Esos dos corruptos le dieron al PIB de que, que con ellos va a llegar la independencia por la cocina. Y es que ha gobernado el PNP cuántos años y la estadidad nunca llegó. Sí, exacto. Por lo menos mi cocina es independiente. Pero lo que iba a decir es que que ahora, en tiempos recientes, desde las últimas elecciones por lo menos, hubo muchas más opciones. Y sí pudimos escoger a unos cuantos de fuera de esos partidos, ¿verdad? Vamos a asumir que ninguno de esos es corrupto por el argumento que estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? Y porque no hay evidencia de lo contrario ni nada. Pero como que... Exacto. Como que por lo menos algunos de ellos entraron. Vemos que hay más gente eligiendo fuera de eso. Pero al fin tenemos esas opciones. Yo espero que la gente le saque más provecho a eso. O sea... El PIB se ve como un contrincante más, no quiero decir más serio, pero como que tiene más chances de por lo menos llenar más puestos en posiciones en el gobierno. Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad. No es que me guste Proyecto Dignidad, pero que son alternativas. Pero mejor que el Partido Nuevo. Cool, que no nos haya robado, es mejor. Exacto, por eso. Como que, y yo espero que nos sigamos moviendo por esa línea y que no volvamos a caer en lo que estábamos antes, porque al fin tenemos esas oportunidades. De meter más gente que no son los mismos de siempre. Que también esa es otra de las razones por las que siempre me molesta cuando dicen, esto es culpa de ustedes porque ustedes los eligieron. ¿A quién más íbamos a elegir? No había más nadie. Ahora tenemos desde ateo hasta extremistas religiosos, escojan. Sí, exacto. Hay que tener para escoger. Antes sí, pero yo digo que desde Rogelio, por lo menos para acá, que eso fue antes de yo irme en el 2014, ya se estaba presentando diversas opciones. El partido puertorriqueño por los puertorriqueños que trabajan por los que trabajan puertorriqueños. Me acuerdo que existía. ¿Pero cuántas personas tenían? ¿No? ¿Era el gobernador o...? Ok, en el caso de Puerto Rico, tenía el mismo esquema del PIB. Gobernación, comisionado residente, uno y uno para Cámara y Senado. Tenían algunos alcaldes, no tenían todo, pero estaban buscando, era un partido que se estaba formando. Luego nació el movimiento Unión Soberanista a la par con el partido del pueblo trabajador. También el mismo esquema del PIB, uno y uno para Cámara y Senado, comisionado residente, gobernación, algunos puestos para legisladoras pequeñas, o sea, las municipales y bla, bla, bla. Pero lo que dice Yolo, ese punto de Rogelio para acá es un punto muy importante. A ver, de allá para acá se han visto más de tres opciones en la papeleta. Esas fueron las elecciones que yo recuerdo y yo dije, wow, mano, cinco partidos, una cosa así. En la primera fueron cuatro, porque primero Rogelio se puso y después que salió Rogelio, entonces nace el PPT y nace el MUS. El MUS, ese era el que no... O sea, Movimiento Unión Soberanista, ese es el MUS. Después de esas elecciones... nace la figura de Alexandra Lúgaro como candidato independiente. Y esta última elección
tuvimos 6 candidatos, 5 partidos y otros candidatos independientes, porque en la elección anterior también tuvimos a Vargas Bidot, de ese fenómeno. So, que el cambio se está dando, el cambio de mentalidad se está dando, pero yo sigo insistiendo que el modelo constitucional que tenemos le está dando todavía poder a que ahora mismo Cámara y Senado es controlada por el Partido Popular, comisionada residente, en este caso comisionada, y la gobernación la controla el Partido Nuevo, el Partido Nuevo Progresista, que no es nuevo nada. Así que todavía tenemos como si fuera una minoría y no lo son, porque tenemos, en el caso de Victoria Ciudadana, tenemos 2 legisladores en cada cámara, o sea, tienen 4. El PIB tiene 1 en cada cámara y el Proyecto de Dignidad 1 en cada cámara. Para mí, no son la minoría, porque si tú sumas todos los votos en contra de Pedro Pierluisi, por darte un ejemplo, son más. Tenemos que meter más gente en esas cámaras. Lo que pasa es que es lo que estábamos hablando con Yolo y yo el jueves, aunque la mayoría de la gente no votó por Pierluisi, esa mayoría no se puso de acuerdo con una dirección. Estaban todos muy, muy divididos. Si esa mayoría... No solamente por candidatos, sino también ideológicamente. Ideológicamente. Si esa mayoría, porque de verdad una mayoría que votó regado por ahí, se ponía de acuerdo, ponían en la gobernación a cualquiera de esos candidatos. Pero en los sistemas plurales, eso es donde voy. César Vázquez. En los sistemas plurales... Todavía no se hubiera venido. Ay, Dios mío. Total, él no tarda 6 horas. Yo no lo digo con Rubén Sánchez. Sí, no, por eso es que digo que todavía no se hubiera venido. Todavía estuviese en eso. Nada, el after. Tarda lo mismo que se tarda en terminar una oración, más o menos. Se piense después. Ay, Dios querido de mi vida. Ay, ay, ay. Volvemos. Los sistemas plurales, ¿verdad? Donde existen más de 2 partidos. Puerto Rico tiene un sistema bipartidista, pero aspira evidentemente a ser un sistema pluralista, porque ahora mismo tenemos 5 partidos inscritos. Pentapartidista. Se dice pluralista, centella. Pero si son 5, es penta. No, pero cualquier otro año entra otro y hay que seguirlo cambiando. Pues lo cambiamos todos los años. Ah, pero es muy interesante. Ay, Dios. Me cojo la voz. Sí, no, pues como siempre. Mira, la cosa es que en los sistemas pluralistas este tipo de cosas se resuelven creando, ¿verdad?, las elecciones en Cámara y Senado, que lo he explicado en otras ocasiones, ¿cómo se dice? A 2 años, en intervalos No, la forma en que se eligen es de manera proporcional al voto. En el caso de la gobernación, que sería el poder ejecutivo, pues irse a una segunda ronda. Ah, que eso cuesta dinero, que aquello y lo otro. Pero es la única manera de asegurarnos que el pueblo quiere a un candidato en fortaleza. Porque en una segunda ronda ya van solamente 2 candidatos y los otros candidatos entonces tienen que hacer alianzas con uno o con el otro. Entonces se pueden hacer compromisos más democráticos, más representativos, y la gente tiene la oportunidad de ponerse de acuerdo en quién quiere tener en fortaleza. Eso, no hay voluntad política de parte de nadie, porque yo no he escuchado a nadie proponer esto, más allá de quizás el PIB y alguna gente de Victoria Ciudadana, pero no como institución. Esto, yo creo que Puerto Rico está gritando que quiere un sistema pluralista. Eso fue el resultado de esta última elección. Nunca en la historia de Puerto Rico, desde que vota por los puertorriqueños votan, nunca se había visto, y en Puerto Rico no es que solamente han existido 2 partidos, históricamente han existido un montón que han competido en elecciones en diferentes ocasiones, desde que se vota por el gobernador, ¿verdad?, para acá, y antes de eso también. O sea, no solamente han sido el PIB, el PPD y el PNP, no, ha habido otros partidos, por ejemplo, el Partido de Acción Cristiana, el Partido del Pueblo, el Partido whatever, han existido un montón de partidos, el Partido Socialista, que han competido, ha habido 4 o 5 partidos compitiendo en las elecciones, pero es la primera vez. ¿El Partido del Pueblo vino después del Partido Popular? Ese fue el partido que fundó Sánchez Vilella cuando hizo la separación del Partido Popular. Pero significaba con lo mismo el nombre, ¿no? Sí, sí, por eso, exactamente. Pues era unos populares que se fueron con Sánchez Vilella, y eso fue lo que hizo que Ferré ganara la gobernación. Ok. Ahí es donde voy. Esas divisiones lo que hacen es que le dan
la batuta a uno o al otro porque tenemos un sistema bipartidista, pero no es porque se comparten el poder estos dos y no hay que romper con el bipartidismo es la estructura en la que vivimos, o sea, el sistema está diseñado de manera bipartidista, por eso es lo que hay que mirar y reestructurar, y evidentemente al tener 5 partidos inscritos con representación en Cámara y Senado, en ambas cámaras, los puertorriqueños queremos, quizás no están conscientes de que es, de lo que es, pero quieren eso, que haya representación de todos los sectores y que todos hablemos allí, que todos tengamos la oportunidad de decidir sobre los asuntos que aquí en el país. Yo no estoy diciendo que esto va a ser la solución a la corrupción, no lo estoy diciendo. No, que son muchas medidas pequeñas que hay que tomar para mitigar. Porque nunca se va a eliminar, o sea, no, gente con malas intenciones que va al gobierno exclusivamente para lucrarse. Y en el caso de Wanda, que no llegó electa, por ejemplo. Exacto. Por eso que hago el tema. O sea, la corrupción, esta señora parece que era corrupta desde mucho antes de llegar a la gobernación. Pero era funcionaria pública, pero era una funcionaria pública no electa. Pero yo pienso que si hay más partidos va a ser un poquito más difícil. Obviamente la corrupción va a continuar, no lo va a resolver, pero yo pienso que va a haber un poquito más de fiscalización porque tiene 5 partidos. No son 2 partidos que básicamente están como de acuerdo. Hay más fiscalización, hay más grupos diversos con diversas opiniones fiscalizándoselo. Va a haber una oposición real. Óyeme, la oposición no es simplemente me opongo a todos los proyectos del partido opuesto. No. En política. Los partidos de oposición están para gobernar, para ayudar a gobernar y fiscalizar las cosas que entienden que no deben suceder, porque son representantes de un sector del pueblo. Pero no es para que, ese es un proyecto de los rojos, yo soy azul. No es como funciona. Dímelo, Queen, ¿qué está pasando? Te vamos a tener que marcar como ausente por hoy. Puedes quedar lo que queda, pero te vamos a marcar como la ausencia. Nos jodimos ahora con el profe. Yo digo que cada vez se me hace un poco más lógico hacer el reguero que hacen en Estados Unidos con las elecciones de del Senado en midterm. Sí, yo también. Porque así... Si tenemos un gobierno compartido y no nos funciona, lo podemos arreglar a mitad del mandato del gobernador en este caso, o viceversa. Si le damos al gobernador todas las herramientas necesarias, que es la excusa de siempre, y a los 2 años lo que tienen es un algarete, pues se lo quitamos y le ponemos otra gente. Fíjate, a mí lo que no me gusta, o sea... Es verdad lo que tú dices, tiene sus beneficios y pero yo le veo como el lado malo de ese tipo de sistema es que también lo que hacen los partidos a veces es que logran atrasar suficiente las medidas para que hayan elecciones nuevas y ya ellos no estar en el poder y entonces después no, como que le siguen dando larga las cosas para después ellos poder bloquear la medida que sea. Como si tienen que esperar que se haya parado. Eso falla también, claro. Tiene sus desventajas también, pero haría un poco de falta, más que aquí en Puerto Rico. Es el concurso de quién va a bailar el baile del pollito con el otro pendejo allá en... Entonces, pues ya que ellos dependen de esa mierda, van a estar pendientes a su imagen y entonces tener que lidiar con competir a mitad del término del gobernador. Yo creo que los mantendría un poco más, ¿sabes?, pendientes a trabajar un poco. Uh-huh. No nada más cuando el gobernador está en elecciones, sino cuando les tocara a ellos. Hay este sistema donde tienen, no sé si, está lo que yo he pensado antes, como que esto podría funcionar, como que tiene las elecciones de las cámaras también están 4 años igual que el gobernador, pero las elecciones son cada 2 años, o sea, cada 2 años tienes la de las cámaras y después 2 años después tienes la de la gobernación y así, y entonces las cámaras están como mitad de gobernación, pero están 4 años, no 2. Ajá, así mismo, eso es lo que yo pienso, sí. Si se separan las elecciones, que yo siempre he estado de acuerdo, que no entiendo por qué aquí cuando se va a hacer elecciones, se hace elecciones de todos, alcaldes, legislaturas municipales, comisiones residentes, cámara, senado estatal, y los plebiscitos que últimamente lo están haciendo también en las elecciones. ¿Por qué? No, dale break a que la gente sepa, o sea, porque la cámara y el senado son un montón de gente, legislaturas municipales también. O sea, yo creo que debe haber oportunidad de que los electores estudien a sus candidatos.
Y ya estamos en este punto. Mira a al individuo este que es el que era ciego. Es ciego porque no se ha muerto. Sí. Que no había llegado, apenas lo habían elegido. Y ya estaba, ya había empezado a robar. Y es como el que estaba metiendo mano en la oficina. Ese mismo. Ajá. Sí, porque él ya estaba cumpliendo ya su primer término, estaba en la reelección. Estaba, y exacto. Antes de juramentar en su segundo término, ya lo estaban arrestando por... Ya lo estaban arrestando, o sea, ya, estamos hablando que tenía 4 años y estaba empezando, o sea, de gente que no es... Ah, ya llevo cómodo aquí en esta posición de carrera, 12 años y ya... ¿Ese fue el del Chuchi? Seguro. Sí, murió porque de todas las investigaciones que le estaban haciendo, pues cogió un infarto y se jodió. Pero la cantidad de cosas por las cuales le estaban investigando era absurda. Entonces, ya llegan con la intención de robar, porque ese chamaco en su primer cuatrenio, ya cuando llegó al segundo, ya estaba preso. O sea, que desde que llegó a eso, o sea, de straight. Que estamos hablando de gente que llega con esa intención exclusiva de llegar a meternoslo como puedan. Exacto. Literal, porque ese se nos metió a todo el mundo. Y es como dice papi, la corrupción es como las bacterias, no se eliminan, pero se pueden controlar. Yo creo que es una excelente analogía. Sí, bueno, es que es crimen. El crimen tú no lo puedes eliminar, pero lo puedes controlar. Pero lo puedes controlar, y hay que tener un plan más allá de... Pues vamos a esperar ahora el próximo cuatrenio y nos olvidamos de todos los chanchullos de Titi Wanda y compañía y elegimos otra vez a otra gente que sea menos... No. Ya esa fórmula de elegir al menos malo nos ha jodido demasiado. Si no es que ya el hasta el menos malo es muy malo. Viene con las peores intenciones. Antes el menos malo te robaba un poco y trabajaba más, pero ahora el menos malo viene full a descabronarte la salud. Es que el menos malo es malo. Sí. Es malo. No malo, es el bueno, es el menos malo. Ya eso tiene que cambiar. Así que, nada, yo espero que no tengamos los chanchullos de Titi Wanda parte 4. Bueno, va a venir porque lo acaban de arrestar, pero sí. El caso todavía no se ha visto. Eventualmente vamos a saber más cosas, pero... Yo espero que el número 5 sea... Wanda está en la cárcel, va a la cárcel por 20 años. Que yo sinceramente no lo veo pasando. Sí, no, yo tampoco, pero yo espero. Pero yo espero que ese sea el... Yo lo que espero es que entre todos esos arrestos que están haciendo el FBI, Tomás Rivera echarse a uno de los que acusen por fin. Le allanaron la casa de Mar-a-Lago a Trump hoy. Sí, eso lo escuché ahorita. Hay que estar pendiente a eso. A ver qué tal. No, y China está amenazando con guerra en Taiwán. También. Hay un par de cositas ahí a punto de... Cositas chiquitas. Detalle. O sea, lo de China en Taiwán se veía venir ahí está la ley. Después de lo de Ucrania. Así que... Nada, la cosa es que pues... O sea... ¿Quién dice tu papá que era un clon? Ese cabrón era un clon. No sé quién era el clon este, papi. No sé qué clon estás diciendo. Nada, la cosa es que a Titi Wanda la agarraron. Punto. Pero ¿cuántos gobernadores, legisladores, alcaldes, sabemos que están en la trampa, están en los chanchullos, que simplemente no lo han cogido, quizás porque se saben saben disimular las cosas o saben Si no tienen suficiente evidencia para montarle el caso también. Claro, exacto. Yo estoy seguro que eso es lo que pasa con Rivera Char, que no tiene la suficiente evidencia, porque el tipo quizás es mucho más inteligente de lo que fue Wanda y sabe esconder las cosas bien. A lo mejor Rivera Char no es corrupto. Es una posibilidad bien pequeña, pero es una posibilidad. No es cero. No es cero, sí. No es cero, pero... Es como obvio. Hay un meme que dice... Las posibilidades de que te mate el ojo de Sauron son bajitas, pero nunca serán cero. Nunca serán cero. Hablando de lo que tu papá pudo poner ahora, de que con la boda trataron de desviar la atención y entonces veo la foto que nos envió Pepo en el chat. Era Pepo, no, charlatán. Ay, Dios mío. Pero eso es de lo único que la gente está hablando. El arresto de Wanda fue perfecto el timing, porque se habló eso por un día... Y ya el próximo era la boda. Óyeme, ¿y tuviste? Y que atropellaron a los ciclistas y ya la gente se olvidó de lo de Wanda.
Sí. ¿Tuviste quién estaba invitada en la boda de Jennifer? Estaba Sila, estaba Pierluisi. Rosa Emilia, la ex jefa de fiscales federales, que nunca acusó un PNP. Y si lo acusó fueron casi siempre eran populares que arrestaban. Los otros días renunció la procuradora de la mujer, y se metió en otro puesto ahora. Ahora es subsecretaria de Estado. Así que nada. Los chanchulleros están que hacen orillas en nuestro gobierno. Obviamente Titi Wanda se lleva el premio de la primera, porque de verdad que las cosas que ella hacía eran muy obvias. Siendo gobernadora, obviamente nunca supimos de las otras cosas porque estaba un poquito más oculta, pero lo fue antes, lo es ahora, lo será siempre, porque ¿crees que le terminó montando un caso a Mayita con lo de los almacenes? Eso no, fue durante Wanda que se... Yo no dudaría, porque con este fiscal Stephen Muldrow, creo que se llama él, ha arrestado un montón de gente de ambos partidos y él dice que hay un montón de casos. No es que sea verdad, pero si quien único, como dije el jueves, quien único hace el trabajo, lamentablemente, son nuestros papás gringos. Pues hermano. Cuando les da la gana. Bueno, exacto, cuando les conviene. Bueno, cuando a Rosemilia, que era boricua, no pasaba nada. Exactamente. El gringuito, y olvídate. Exacto, que no le llamemos tití a la maldad, y hay que dejarle el tití a un lado. Sí, pero yo sé que es una cosa como cultural, qué sé yo, pero ya hay que dejarla, porque ninguna tití nos hace lo que nos hizo la doña Huelevich esta. La honorable Wanda Vázquez Carcel. Ah, la honorable no tiene un pelo en la gris. Tiene mucha razón, Ivonne. Así que lo voy a eliminar esa palabra de mi mente, porque no mis titis no son así. No. Bueno. El punto es que, ¿verdad? Hemos ido resaltando desde, porque si el primer capítulo de este podcast se llamó de esa manera. No, está cuando decimos la palabra del título. Sí, a mí también. ¿Qué? Cuando decimos el título del podcast en el episodio que estamos resaltando. Me perdí, olvídate, voy a seguir con lo mío. Después me explican. La cosa es que ya vamos tres episodios de... Sí, lo sabemos. Llegado a Wanda. A Wanda, con el mismo título, con la misma connotación. Pero no es solamente Wanda. Los chanchullos de Rivera Chat, los chanchullos de Pedro Rosselló, los chanchullos de Carlos Romero Barceló, los chanchullos de Hernández Colón, los chanchullos de Aníbal Acevedo Vilá, los chanchullos de Sila María Calderón, los chanchullos de todos, idos y por haber, de todos los políticos puertorriqueños, la clase política puertorriqueña gobernante, o sea, las que están en el poder y han tenido una toma de decisión más allá de, ¿verdad?, como de legislar, como ha hecho el PIB y como está haciendo ahora Dignidad, Proyecto de Dignidad y Victoria Ciudadana. Y Valcapito, más allá de eso, los que han tenido mayores poderes, ¿verdad? Que se supone que sea para beneficio del pueblo, y evidentemente es para beneficio de ellos mismos y sus panitas. Está cabrón que en los 2 años y pico que llevamos haciendo el podcast, ¿sí? Digo, y lo vamos a seguir, lamentablemente, porque esto no es algo que viene con el podcast, esto viene desde décadas antes de que existiera este podcast, de que te hiciera la revista de Resaltador de Realidad, desde que antes esto, que llevas, vamos. Si el gobierno funcionara, este podcast no existiría. Sí, no, esto es desde antes de... Nosotros estábamos flotando en algún saco antes de... Y todavía... La corrupción ya existía. Sí. O sea... Mira, ese comentario que pone tu papá, y no estoy... Ahora, esto es serio. Ustedes dos, la tienda del Resaltador... Una camisa, 2 presas con papa, el Resaltador de la Realidad. ¡Boom! Ay, mi madre. Yo pienso que estaría bueno, yo me imagino que no vas a tener el tiempo de esto, José, pero una asignación. Estaría bueno recopilar todos esos episodios donde se habló de algún chanchullo de Wanda o algo, y hacer como un videito, un clip donde pongas todos ustedes hablando. Wanda hizo esto, con la fecha. Ajá. Eso sería. Sí, tiene que escuchar el episodio que hablamos de eso, que yo estaba por poco a punto de irme a meter al Capitolio.
Pero Gerardo tiene, yo creo que por ahí, por esas líneas que nos fuimos a aquel episodio. Es que yo lo llevo insistiendo desde hace, si el, bueno, de hecho en el 2011 salió la revista, la primera edición de la revista del Resaltador de la Realidad. Yo creo que desde antes ya yo estaba hablando de esto. La Constitución de Puerto Rico se debe llevar al siglo XXI. Hay que cambiar un montón de cosas que existen en nuestra Constitución. O sea, no podemos seguir con este modelo que evidentemente nos ha traído tanta corrupción. Sí, sí. Yo dije, este gobierno hay que reformarlo desde la Constitución. Hay que desde la Constitución reformar y decir, okay, esto es lo que queremos de los políticos. Este es el máximo de lo que los políticos pueden tener como beneficio. Es definir exactamente todos estos loopholes, todos estos hoyos en las leyes que ellos se han ido creando a través de los años. Cerrar todos esos boquetes desde la Constitución para que no puedan ser alterados como ellos han hecho todo este tiempo. Y entonces reempezar este país de cero en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro gobierno. Hasta que eso no pase, estamos bien jodidos. Pero es que también lo que pasa es que yo creo que, por decir, la corrupción es una enfermedad, la Constitución sería casi como hablar de la vacuna. Pero yo creo que nosotros hay que empezar al revés, como que de la mascarilla para atrás y hasta llegar a la... ¿Entiendes? Como que... Bueno, no, es que hacer empezamos por los síntomas y seguir yendo hasta llegar a la Constitución. Se puede hacer de las dos maneras. Yo, o sea, la manera que tú dices sería la más lógica, pero... No, pero yo lo digo porque no hay voluntad política para hacerlo. No, o sea, porque eso... Estamos del pueblo para eso, ¿entiendes? Por eso digo que... ¿Cómo fue la palabra que tú me enseñaste aquel día para golpe de Estado? ¿Cudeta? ¿Cudeta? Ok. Coup de Estat. Ok, pues. Ok. Pues, bueno, así es como se escribe, yo no sé. No, no, conoces. Pero es por eso. Esa sería la manera. Mira, de llegar a la otra. En términos de teoría política, el contrato social que hay en Puerto Rico ya expiró. Es hora de hacer un nuevo contrato social. Evidentemente, lo que tenemos ahora mismo no sirve para una mierda. Así que es insistir, aunque nos escuchemos repetitivo, seguir insistiendo en que esto hay que cambiarlo, esto hay que formular una cosa nueva. Hay que mirar otros modelos, no podemos seguir repitiendo lo mismo, porque las titiguandas van a seguir apareciendo, los Tomás Rivera Chat van a seguir apareciendo, los Acevedo Vila van a seguir apareciendo, porque aunque él salió no culpable, Acevedo Vila tampoco fue buen gobernador, y van a argumentar, que él tuvo un gobierno compartido, no de dónde gobernar, eso no tiene nada que ver, eso son excusas, punto. Mira, y Choteen, hay una ley federal que aplica en Puerto Rico que como que protege a los whistleblowers de cosas de cuando tú haces, revelas como que cosas, tienes evidencia de corrupción o algo así, y tú llevas los cargos o algo, hay como unas leyes federales que te protegen y hay un mecanismo para eso. Que si alguien en algún momento escucha esto que está en el gobierno, si tiene información de algo, chotea al cabrón que está robando. Choteenlos pa'l carajo. Que los arresten a todos. Así que, sí, por mí que los metan presos a todos y cada uno de ellos, que le den perpetua. Olvídate. Mira, nos hace Gerardo una pregunta ahí. ¿Qué piensan del León Fiscalizador? Bueno, hace un trabajo excelente porque se tira a la calle con su cámara, va a dar la noticia. Exacto. A veces me gusta, a veces no. A veces está haciendo un buen trabajo, a veces le está como gritando a las nubes. So, o sea, que sigue haciendo lo que está haciendo. No, lo, sí, no es. Es súper necesario. Es como tú eres el Molina también. O sea, nada, que siga haciendo lo que está haciendo porque ese tipo de cosas hacen falta. Hace falta. Es súper necesario. No, aporta más de lo que menos. O sea, exacto. Sí. Es como dice Andrés. No, está haciendo daño. Ajá, no estoy de acuerdo, es como que 100% con él, no es como... La metodología quizás no es la mejor. Ajá, no. Pero lo que está haciendo, lo está haciendo, y lo está haciendo, hay que apoyarlo, claro que sí. Y espero que sigan saliendo más gente como él. Sí, claro, necesitamos, porque si seguimos con los medios tradicionales que se siguen tirando la toalla de los PNP y los populares... No vamos para ningún lado. Él de gratis... Sale con su cámara, o sea, que el video monetice o no monetice, eso no está garantizado, nosotros lo sabemos. Y él sale y lo hace porque quiere de verdad. O sea, es
tú puedes notar que aunque no estés de acuerdo con la línea que él pueda llevar en X tema, lo está haciendo porque quiere que salga la luz. Y yo eso exacto. Lo respeto al 100. Sí, no, y que yo, o sea, él está solo haciendo todo eso y yo pienso sí, que sí, más que lo que él hace no se puede esperar de nadie. Exacto. Sí, y obviamente uno a veces uno ve las cosas y uno quisiera diablo y si estuviéramos organizados, pero yo no creo que una sola persona podría hacer más de lo que le está como dice de lo que le está dando. No es perfecto, uh-huh. Pero amenaza a la comunidad de los corruptos, dice Belkis. José Papi dice que el león y el Excel suman, no restan. No restan, ¿sí? ¿Verdad? No restan para sí, nada. Yo una, pregúntale a Eliezer Molina cuánto es 6 menos 8, a ver si tú si sabes cuánto es. Diablo, Andrés siempre con su chiste zángano. Mira, ya estamos en la hora, así que vamos a despedirnos. La semana que viene es el último capítulo de esta temporada. Es el episodio 24 de la cuarta temporada de Resaltador. No quiere decir que nos vamos. No se asusten, el contenido pero va a seguir. Damos un breakcito porque uno... Sí, porque, o sea, son 24 sí, semanas. Siempre que me di cuenta con la temporada pasada, siempre que nos vamos, explota un bochinche de proporciones masivas. Hay veces que cuando se está acercando el lunes y uno está ahí de qué va a hablar y después tú sabes que la noticia es algo que ya a lo mejor hemos hablado de otras maneras antes y qué sé yo, y uno como que se agota un poco de porque emocionalmente como que drena un poco. Uh-huh. Todas las semanas tener que otra frustración más de y pero después por cuando ejemplo, lo estamos haciendo uno siente la falta de porque sí, ves las cosas pasando sí. Y no tienes el mecanismo. Pero para hablar de esa misma frustración, otra vez Luma con el tema de Luma con lo del centro médico. Ah, mira, pues, ahí, sí, lo menciona, uh-huh. El hospital sin luz, el hospital, o sea, centro médico, mi gente, sin luz. Tenemos un Patreon brutal hoy, sí. Para hablar de centro médico y de la boda de Jennifer González. Aquí, además, vámonos, que necesito... Quiero hacer una predicción. Usualmente porque... yo tengo, esto es lo más grande que yo tengo usualmente. Eso mira parece hoy, de los Simpsons. Mira, hoy vengo que no se puede. Eso parece de un muñequito de Hanna-Barbera. Esto parece una Hanna-Barbera. Mira, quiero hacer una predicción, porque tú sabes que si tú haces una predicción de algo y no la pegas, no importa porque la gente se olvida y whatever, sí. Y uno no lo vuelve a mencionar y nadie sabe, y si la pegas, después tú puedes decir, ¡ja! Yo la sé de lo que estoy hablando porque yo dije. Soy el más caballo. Exacto, así que yo voy a hacer una predicción loca y si la pego, después se lo voy a sacar en cara a todo el mundo. Y si no, pues nadie nunca lo menciona de nuevo. Dale, Cruz. Nada. Yo creo que de aquí a las elecciones a Jennifer González le va a salir algún escándalo, no necesariamente de corrupción, pero algún escándalo que a lo mejor, no estoy diciendo que no vaya a ganar al final la gobernación, pero que haga dudar un poco si pueda ganar la gobernación. Yo voy a hacer una predicción. Me da como tengo, y lo digo en serio, como que tengo ese feeling de que de aquí a las elecciones va a salir algo grande con ella. Yo tengo una predicción y no es para nada lo que quisiera, pero Jennifer va a barrer en las próximas elecciones. Con toda probabilidad. Pero yo creo que es posible que salga algo de aquí a allá que a lo mejor cambie un poco los muñequitos. A lo mejor sale algo, pero lamentablemente va a barrer las elecciones con Toy Revolu. Porque ¿sabes por qué lo digo? Los populares no han sacado más nada y lamentablemente aquí todavía la gente sigue, por lo menos con la gobernación, la gente sigue con estos dos colores y Jennifer tiene toda la simpatía del mundo. Andrés Mercado. No, pero yo lo digo porque siento que lo que hemos visto en los últimos meses de Jennifer González, sea real o no, se ha sentido muy espectáculo, muy teatro, muy, muy de embuste. Y me huele a que de ahí pueda salir algo que a lo mejor no sea necesariamente un tipo de escándalo legal que vaya a la cárcel o algo así, sí. Pero un tipo de escándalo que cambie la opinión pública de ella. Que a lo mejor llega la gobernación gana, pero a lo mejor no sobreviva a las primarias si eso pasa. Sí, tiene que ser algo bien fuerte porque es lo que espero, por lo menos. Al marido cuando era novio le salió el hijo que estaba esperando por el lado y la mujer parió 2 semanas antes de la boda, la ex mujer, ¿verdad? Sí, pero ese es él, no es ella. No, pero ¿sabes cómo es la política, negro? Esto es 2x1. ¿Qué te están diciendo? ¿Que va a salir por ahí una ex novia de Jennifer? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes no qué? Eso es lo que se habla, siempre se ha dicho y qué sé yo. O que le aparezca una chilla al tipo y empiecen a dudar del matrimonio. Tendrán capitulaciones, sí, lo más seguro. Los jueves yo salgo con mis amigas y tú con tus amigos, negro, y no me preguntes qué pasó.
Pero nada, quería hacer la predicción en el live para que estén en récord. Si estoy equivocado y no pasa nada, pues nunca hablamos de esto de nuevo y nos olvidamos. Y yo no hice ninguna predicción y yo no me equivoqué y todo está perfecto. Nice. Bueno, con eso nos despedimos, Corillo. Hasta la próxima semana. Antes de eso, Yolo, ¿a ti dónde te podemos conseguir? Pues como siempre, JOLOWX en Facebook e Instagram, Canal Colectivo 1, Facebook, Instagram y prácticamente en todos lados. Ni Pura Idea, los viernes a las 9 por YouTube, Twitch y ahí donde quiera que escuchen podcast, Expediente Mortal igual, los sábados a las 9 en vivo. Hasta la que hay. Andrés, ¿a ti dónde te podemos conseguir? Pueden buscar elcayito.com, ese es mi website, ahí pueden encontrar los links para mi blog de historia, yo escribo artículos de historia de Puerto Rico, también pueden encontrar los links para comprar mis libros Ramitas y Mangles, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora en TikTok. Ahora soy un TikToker. Estamos en TikTok los dos, así que... Yolo también está en TikTok, sí, búsquenlo sí. En TikTok. No estoy bailando ni nada, pero pueden entrar para ver los próximo. Andrés y yo próximamente en TikTok juntos, bailando. También deberíamos hacer uno. Pueden entrar para que vean los comentarios tóxicos que deja la gente y pueden ver cómo yo pierdo la paciencia y les contesto. Ay, a los Gen Z. Anyway. Ya. Elkis dice, si eso pasa, quiero ver a Andrés vestido de Walter Mercado. Ah, en el TikTok que bailemos, Andrés. Si eso pasa, me voy a poner un turbante para ese episodio. Y voy a conseguir alguna bola de cristal. Ay, Dios mío. Mira, mientras tanto, a mí me consiguen todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Al Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com. Ahí te conectas con nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch y donde quiera que escuchen podcast. También está mi blog y todo lo relacionado al Resaltador de la Realidad. Los jueves en vivo en Resaltador Geek a través de estos mismos canales. Estén pendientes que todavía no estamos de vacaciones, pero estén pendientes que van a haber un par de cositas nuevas en Resaltador Geek. Así que chequense eso, que es ahí donde hablamos, ¿verdad? De películas, series, cómics, videojuegos, lucha libre, todo un poquito DC está prendido en fuego, así que ya mismo venimos con todo lo que está pasando en DC. Uh-huh. Entre DC y Ezreal, ¿viste lo que...? Ezreal está al garete también. Al garete. Mira, si quieres saber lo que vamos a estar hablando después que terminemos aquí, que apaguemos el live, mira, www.patreon.com/elresaltadordelarealidad. Si solamente quieres saber las cosas que hablamos, mira, un pesito los after shows. Si no, 5 pesitos y ver los estrenos anticipados de la clasecita de Josian y el politólogo que cocina, que ya estoy editando el tercer capítulo que estuve hablando con Yolo y haciendo unos tostones rellenos de pollo al ajillo. Así que estén pendientes que por ahí mismo sale eso en patreon.com/elresaltadordelarealidad. Te unes al corrido de Keila, Joan, Melissa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, que está por ahí también, José Ramos Vega, que también está por ahí, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Así que... Hombre, los Patreon de un pesito no salen por más ningún sitio. Y yo no me hago responsable de nada de lo que digo ahí. So. Así que ya lo saben. Mira si dónde no, carajo está Mer. Mercedes está desaparecida. Mira, Mercedes, ¿qué pasó? O sea, tú dijiste que ya el karaoke nos lo están dando. Si tú los estás viendo después por ahí, mándanos un saludito para saber que estás viva. No, yo, ¿tú sabes qué? Yo creo que ya está en chismar con nosotros porque no hemos visto la ley de Herodes. La ley de Herodes. Ahora hay que hacer un episodio especial de reacción a la ley de Herodes para... Mira, a Mercedes le voy a decir lo siguiente. Ahora es que estoy viendo la serie de Daredevil, así que imagínate lo retrasado que yo estoy en series y películas. Así que, nada, si no puedes apoyarle en patreon.com/elresaltadordelarealidad, no puedes puedes entrar a la página www.elresaltadordelarealidad.com, cliqueas en tienda y te llevas la mercancía de El Resaltador con los diseños de El Callito, El Hombre Lobo y este servidor. Hay camisas, hay mousepad, hay gorras, hay stickers, hay tazas, hay de todo un poco. Así que nada, chequéate y nos puedes apoyar de esa manera. Belkis vio la ley de Herodes. Belkis lo había dicho hace par de... Ah. Lo digo otra vez, pero lo había dicho un par de semanas atrás, creo que ya lo había visto. Es que me parece como que wow, Belkis la vio. Pero nada, Gorillo, nos vemos entonces
hasta la próxima semana, a Yolo y a mí el viernes, en vivo en Ni Pura Idea. Andrés, que sacó este episodio reciente de su podcast en el Callito. Esta semana viene uno de, creo que sale el miércoles o el jueves. El jueves creo que es de la de Eugenio María de Hosto. Oh, nice. Super cool. Y más o menos en la, dentro del mismo tema, el viernes en Ni Pura Idea tenemos de invitada a Taimet Díaz, Flaiteta. Eugenio María de Hosto, ¿sabes? Más o menos. Así que pues el viernes no se lo pierdan, a las 9 en vivo. Flaiteta va a estar con nosotros, vamos a estar allí tripeando, pasándola super cool. Así que nada, ya lo saben, el viernes en vivo a las 9 en el canal Colectivo 1, en Ni Pura Idea. Pendientes al canal del Callito, que próximamente está estrenando un capítulo nuevo, ya estrenó la semana pasada uno que hablaste de... Ese todavía no lo he visto. Esta semana saqué de Balduino es Rico. Bueno, lo saqué el viernes fue. Sí, el viernes creo que fue que lo lancé, el sábado. De Balduino es Rico. Está súper interesante, hablé con Manuel Minero, que es el presidente de los Amigos del Fortín San Jerónimo, que son esta gente que se han dedicado a restaurar eso, el historiador, él escribió un libro literal sobre la historia de Balduino es Rico, el tipo sabe un montón, y el tipo hasta navegó, él vino a Puerto Rico en un galeón, como en el, no me acuerdo en qué año fue, pero la primera vez que él vino a Puerto Rico vino en un galeón navegando, o sea que el tipo sabe de hasta de la vida. Sí, yo lo vi y sabe mucho las historias que cuentan en el episodio sobre la vida de los piratas en Puerto Rico y alrededor. Súper interesante. Y el jueves Yolo y yo hicimos uno, bueno, el mismo tema que discutimos hoy, pero hicimos uno súper impromptu ahí que fue literal como que 5 minutos. Yolo, tírate para mí, vamos a hablar, pero ahora. Y hicimos un episodio como de 50 minutos reaccionando a la noticia de Wanda Vázquez el mismo día que salió la noticia. Me quedó cabrón. Fueron casi una hora estuvieron hablando, así que... Yo le dije, tengo media hora y estuvimos 50 minutos hablando. Así que... Nada, pendiente a todos nuestros canales. Nosotros nos ven nuevamente el lunes a las 9, finalizando esta cuarta temporada. Nos vamos a coger un break de un mes. Bueno, nos merecemos, porque está cabrón hablar todos los lunes de política, porque es demasiado drenante. Pero volvemos dentro de un mes. Así que estén pendientes a nuestras redes sociales. Nosotros vamos a seguir creando contenido, porque va a seguir saliendo la clasecita de José, el politólogo de cocina, el resaltado del geek, los after show, todo. Ni Pura Idea, el Callito. Así que nada. Mira, y vamos a hacer ese episodio reaccionando a la ley de Herodes. Dale, vamos. Pero vamos a ver la película. Yo digo que en vez de sacar la clasecita de Josia, podemos hacer una de reaccionando a la ley de Herodes cuando estemos de Oye, Andrés se está comprometiendo, porque de hecho la próxima clasecita de Josia es después de la de el esto lo hablamos después. Dale, lo hablamos después. Yo tengo el lunes a las 9.